las remesas se han convertido en uno de los pilares fundamentales para la economía de nuestro país. De acuerdo con el reciente informe del Banco Central de Nicaragua, las remesas acumuladas al mes de julio sumaron 1.206.8 millones de dólares, es decir, 18% más en comparación con el mismo periodo de 2020, cuando se recibieron 1.023 millones de dólares. En cuanto a los países de origen, Estados Unidos está en el primer lugar, España en el segundo puesto y en tercero tenemos a Costa Rica. Sobre este último, el economista Cirilo Otero refiere que se ha visto replegado por los nicaragüenses que están por migrar hacia Europa. Costa Rica se ha ido moviendo hacia el lado del desarrollo tecnológico. O sea, cada día ellos están más comprometidos con mercados modernos, de tecnología moderna. Y ahí es donde tenemos un problema. O podríamos tener un problema en un futuro no lejano, porque si los nicaragüenses que llegamos a trabajar, o los colombianos que llegan a trabajar, los venezolanos que llegan a trabajar, los panameños que llegan a trabajar a Costa Rica, no llegan con conocimientos tecnológicos, electrónicos y modernos, pues difícilmente se van a colocar